Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía. Bienvenidos a Moreno Noticias, primera edición. Llegamos al jueves 27 de diciembre del año 2018. Tenemos mucha información para compartir a lo largo de estos 60 minutos. Información que tiene que ver con el acontecer cotidiano de Moreno y General Rodríguez. Como siempre, en la operación técnica, mi amigo, mi alma mater, sí, demasiado, ¿no? Bueno, porque te tenía que informar que estaba despedido, por eso te estaba diciendo todo eso. Federico Oyuela. ¿Eh? No, era una joda, no te vayas todavía. ¿Hay indemnización o algo? No te escuché. ¿Indemnización o algo de eso? No. Sí, un par de besos te voy a dar. Ah, esperaba tres por lo menos. De lengua. Sí, sale bajito acá arriba. Ahora. Ahora mejor. De lengua. Bueno, tenemos mucho para compartir, pero antes que nada, vamos con las vías de contacto. Teléfono con WhatsApp 011 15 50 55 6911. Nuestro canal de YouTube Semanario Actualidad. Twitter arroba Sem Actualidad. Facebook Moreno Noticias Primera Edición Semanario Actualidad. Instagram Moreno Noticias guión bajo Primera Edición. Mail contacto semanario arroba gmail.com. www.semanarioactualidad.com.ar es la página web. Y ahora, Federico, informame sobre el clima. ¿Se pudre? Le pudre. Para hoy, la mínima de 23 grados, máxima de 32. ¿Cuándo comienza la lluvia, Federico? Pero pusiste que no llueve. ¿Y mañana? Ah, o sea que le pifiaste lo... Hay que correrlo un punto hacia la izquierda, los dibujitos. Ah, está bien, listo. Entonces, llueve mañana, viernes, 21 y 32. Llueve el sábado, 22 y 29. Y el sábado me parece que inclusive tormenta. El domingo lluvia con 22 y 31 y el lunes baja la mínima, baja la máxima con 17 y 26, según Federico Oyuela. Bueno, como decíamos, tenemos mucha información para compartir a lo largo de estos 60 minutos. Vamos a comenzar rapidito y al tranquito. Ayer estuvimos en Granja Andar. Recuerdan que en la edición del pasado día viernes les comentaba que estuvo la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, visitando las instalaciones de Granja Andar. Granja Andar, más allá de todo el trabajo deportivo, cultural que realiza, tiene un emprendimiento que es importante dentro de la estructura de la institución, que es la panadería. Bueno, proveedores de las escuelas que tienen servicio alimentario de todo el distrito de Moreno, por lo menos hasta el 2 de agosto. Justamente la tragedia de la escuela 49 del barrio Verasturi, que le costó la vida a Sandro Acalamano y a Rubén Rodríguez el 2 de agosto, generó todo un cimbronazo en lo que tiene que ver con el servicio alimentario escolar. Lo hemos comentado a esto. Y justamente el Granja Andar dejó de ser proveedor, lo que le generó un grave problema institucional al paralizar la panadería. Bueno, fue uno de los temas que abordaron con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y con el ministro de Desarrollo Social de la provincia, López Medrano. Con Martín Lucero, coordinador del Granja Andar, estuvimos dialogando y esto nos contaba con respecto a la visita de la gobernadora y las proyecciones que tienen para el primer semestre del año que viene. Recibimos el día viernes pasado una visita imprevista de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Nosotros veníamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. De hecho, hace dos semanas nos había visitado el ministro Medrano y bueno, nos comentó que en función a los temas que veníamos trabajando en conjunto iba a realizar una nueva visita, entonces nos parecía muy importante para poder profundizar las temáticas que ya habíamos hablado en relación a dificultades que tienen los diferentes talleres protegidos, que afrontamos también desde la Granja Andar. Y bueno, en ese contexto llegó el ministro y a los pocos minutos recibimos la visita de la gobernadora, que recorrió las instalaciones de la Granja Andar, que pudo charlar con los jóvenes en los distintos emprendimientos y bueno, obviamente plantearle las dificultades con las cuales nos hemos encontrado institucionalmente y desde cada uno de los jóvenes que integra la organización.
Básicamente el gran problema económico que han planteado, no desde el ámbito deportivo, porque deportivamente han trabajado como años anteriores e incluso más, sino un efecto colateral de la tragedia del 2 de agosto que tiene que ver con la producción de la panadería. Sí, sí, es algo que ya lo habíamos planteado en la visita inicial con el ministro López Medrano y que, bueno, reiteramos la preocupación. Para nosotros es clave la producción de pan. A las escuelas, y obviamente que fue un tema que se lo planteamos, que le pedimos el compromiso, la responsabilidad, entendiendo que es un consejo que está intervenido a través de la provincia de Buenos Aires, por lo cual entendemos que hay decisiones que pueden llegar a facilitar, entendiendo la población con la cual nosotros trabajamos y a cuál destinamos nuestros servicios. Así que reiteramos ese pedido, esa voluntad de cooperación y obviamente ofrecer nuestros productos, porque los hacemos con la mayor responsabilidad, seriedad, para todas las escuelas, ¿no? Desde agosto que la panadería dejó de producir el pan para las escuelas y realmente ha sido significativo para la calidad de los productos, de los emprendimientos que lleva la Granja Andar. A ver, con muchísimo esfuerzo ustedes lograron ser proveedores de casi todas las escuelas de Moreno a través de distintos proveedores, digamos, subcontratados. Sí, sí, la realidad es que teníamos la totalidad de las escuelas. Nosotros arrancamos en el mes de abril porque nos habíamos quedado fuera a través de este nuevo proceso de licitación que tenía el Consejo Escolar. Bueno, después de una serie de visitas con el Ministro de Educación, con las autoridades locales, firmamos un convenio con las diferentes empresas, en este caso son tres, y bueno, había un compromiso de ambas partes de contratar a la Granja Andar. La verdad que en los primeros meses fue con éxito la entrega, no teníamos ningún tipo de reclamos, de hecho había muy, muy buena predisposición. Arrancamos con dos empresas, después se sumó la tercera porque justamente querían las escuelas que Andar sea su proveedor. Así que bueno, esto se vio afectado con la tragedia en agosto, así que tuvimos que replantear distintas estrategias y bueno, hasta el día de hoy luchando para sostener los diferentes programas que se ven directamente relacionados con la panadería, ¿no? Entendiendo también los contextos donde las empresas estas no pagan en tiempo y forma, uno tiene que tener una espalda. Si te muestro el depósito está lleno de harina y eso hace que afecte directamente la economía, ¿no? Pero independientemente de eso, buscándole la vuelta para salir adelante y que cada uno de los jóvenes pueda sostener su calidad de vida. ¿Hubo algún tipo de compromiso desde la provincia? Mirá, tanto desde el Ministerio como desde la Gobernación manifestaron su interés de comprometerse con esta temática. Escrito no hay nada, es mucho de voluntad y bueno, obviamente esperamos que esta visita al menos pueda dejar como positivo esto, ¿no? Que se pueda concretar y que el año que viene podamos estar llevando nuevamente nuestros productos a la escuela, porque es algo que hacemos desde el año 2006 con mucho compromiso y que bueno, ya se generó un vínculo fuerte con las escuelas. Tanto en lo comercial como en lo relacional, ¿no? Que es lo más importante para nosotros. Te cambio de tema. Bueno, se termina el año, un año que más allá de este aspecto que acabas de comentar, ¿cómo fue para la Granja Andar? Mira, el balance es positivo en muchos aspectos, desde lo deportivo con hitos centrales para nosotros como fue la participación en el Mundial de Rusia, como fue un viaje a Medio Oriente llevando la metodología de fútbol inclusivo, desde cuestiones de derechos de las personas con discapacidad fue importantísimo la presencia de Daniela Giuliano en la sede de Naciones Unidas, que creo que marca un hito histórico para la organización. Después reconocimientos, ¿no? Esto que venimos diciendo de recibir este tipo de visitas que a nosotros nos permite mostrar distintos abordajes en cuanto a la discapacidad, desde presidente, desde gobernadora, desde intendente, ¿no? Seguimos con la firme convicción de que hay que trabajar en esos niveles políticos para cambiar, obviamente, las cuestiones que afectan a un mayor porcentaje de personas con discapacidad. Y bueno, también destacar todas las mejoras que van recibiendo y cada proceso que va realizando cada uno de los jóvenes que integra la organización. Así que desde ese lado, muy satisfechos con cuestiones muy positivas. Estamos cerrando un año con la implementación de tres proyectos en Andar. Uno tiene que ver con la mejora de infraestructura, todo el tendido eléctrico a través de la Cooperación de Desarrollo Social de la Nación. Otro proyecto que tiene que ver con las canchas de fútbol a través de la Fundación UEFA y otros proyectos que están orientados a través de la Liga de Fútbol Inclusiva, que obviamente nos permiten seguir mejorando la calidad de los programas, llegando a más personas con discapacidad.
los primeros meses del año, la planificación que tienen, vuelve la Liga de Fútbol. Sí, estamos a pleno con muchas expectativas. El año pasado cerrar en la AFA fue algo increíble para todos nosotros. Y bueno, la primera parte del año es planificar fuertemente cómo va a ser el desarrollo de las canchas de fútbol aquí en la Gran Jandar para, bueno, a partir de junio, julio, ya poder ofrecer un servicio a toda la comunidad de La Reja, que pueda venir a jugar al fútbol, que los chicos tengan un espacio de contención y obviamente poder generar más espacios de interacción entre personas con y sin discapacidad. Bueno, ahí está el panorama de Gran Jandar, la visita de la gobernadora junto al ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires el pasado día viernes. La recorrida, me decía Martín Lucero, que más de una hora y cuarto estuvo la titular del Ejecutivo bonaerense visitando las instalaciones. Y bueno, un compromiso elíptico, la posibilidad de que el 2019 comience con la reactivación de la panadería, porque esto tiene que ver con el crecimiento también. A ver, al albergar una importante cantidad de pedidos, fueron sumando maquinarias, mano de obra, harina en stock, que la tragedia de la escuela 49, que trastocó toda la estructura educativa en el distrito de Moreno y tuvo coletazos en la provincia de Buenos Aires, le generó un grave problema financiero. Entendible desde Gran Jandar, porque también defienden y lo han hecho público a través de sus redes, la escuela pública. Pero bueno, hay que buscar porque los pibes tienen que comer también. Y alguien le está proveyendo justamente el alimento a los pibes. Así que hay que incorporarlo dentro de este nuevo circuito hasta que las licitaciones salga todo normal, sobre todo cuando comience el ciclo lectivo en el año 2019 con normalidad, como dice el efectivo. Comienzo del ciclo lectivo 2019, dice la resolución del Ministerio de Educación para la finalización de la vocación. Hay que ver cuándo termina la intervención del Consejo Escolar. Pero mientras tanto hay que darle de comer a los pibes. Fede, ¿hacemos la primera pausa? Dale, enseguida volvemos. Soluciones para la construcción. En Obra Gruesa, Materiales Luciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Luciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Luciari, soluciones para la construcción. Cada mañana enfrenta la calle con resignación, silbando ese tango que flota en el aire, se hace canción. No te duermas, viajar gratis es tu derecho. Obtenés ya tu SUBE estudiantil y la Perlita te lleva. Regístrate en el sistema SUBE, carga tus datos personales y valida tu tarjeta en cualquiera de los puntos habilitados. No te duermas. Muy pronto solo podrás viajar gratis si tenés tu SUBE estudiantil. Encontrá más info en transporteslaperlita.com.ar. Te informó Transportes La Perlita, porque vos y nosotros hacemos tu viaje mejor. Antes de ponerle el suéter del gatito, el saquito multicolor, el chaleco rosa y la campera fucsia y el gorro con orejitas y la bufanda de polar y los guantes de lana, no olvides de ponerle la vacuna contra la gripe. Es gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Bebés entre 6 y 24 meses, embarazadas en cualquier mes y hasta 10 días después del parto si no se vacunaron durante el embarazo. Personal de salud, mayores de 65 años y personas con factores de riesgo tienen que vacunarse. En cada momento de la vida hay vacunas que nos cuidan. argentina.gov.ar/vacunas 0800-222-1002.
Segundo bloque de Moreno Noticias, primera edición. La empresa de transporte La Perlita presentó un nuevo sistema de GPS para monitoreo de unidades que transiten en el distrito de Moreno y localidades aledañas. Pues estuvimos en la empresa, estuvimos hablando con el responsable de este sistema, Jonathan del Río, que nos brinda algunas explicaciones, el beneficio que va a tener no solamente para la empresa, sino también para el usuario común, para el vecino que transita con transporte de La Perlita. Hoy nos encontramos acá en el sector, en el CGO, el Centro de Gestión y Operaciones, desde donde nosotros monitoreamos los 408 colectivos que tiene hoy por hoy Transporte La Perlita y son 45 recorridos. Desde este lugar tenemos interacción en vivo con todos los conductores que se encuentran en la calle, desde donde nosotros interactuamos y vemos todas las novedades que pasan. Ya sean desvíos, ya sean novedades con la unidad misma y demás. Además de eso, este centro se encarga de generar estadísticas y tratar de administrar los recursos que tiene la empresa, que son las unidades, para poder de la mejor manera posible dar el mejor servicio que se pueda. ¿Está el servicio a las 24 horas? El servicio de monitoreo, en el último, la última, el último, a mitad de año, del 2018, se conformó al 100% la empresa. Hace un año y medio que veníamos laburando, y hace ya a mediados de junio, el centro de monitoreo arrancó a las 24 horas, los 365 días del año. ¿Cómo trabaja La Perlita? O sea, La Perlita trabaja todo el año, día y noche, de sol a sol, sí. ¿Cuál es el beneficio que se presenta a los vecinos en este caso? Bien, el beneficio. Hoy una de las herramientas con las que trabajan las empresas de transporte es el inspector físico en la calle, los métodos tradicionales que se usan, como el control, el inspector. Y el tener esta herramienta, el beneficio que le da a uno como empresa es poder en el momento ver dónde está la unidad, poder acceder y accionar de la forma más activa posible. Agilizando. Exacto, agilizando tiempos, agilizando, pudiendo en el momento tratar de resolver las cosas y evaluando a futuro qué cambios se podrían llegar a hacer en base a los datos que vamos recolectando desde acá. ¿Qué marca este dispositivo que tiene cada una unidad en este centro de monitoreo? ¿Cuando paran, cuando cambia el recorrido, cuando está detenido mucho tiempo? Digo, ¿también nace por tema de inseguridad? Bien, principalmente lo que nosotros hacemos desde acá es garantizar el normal servicio que está preestablecido por nuestra empresa, en donde hay horarios, bueno, ustedes ya los conocen, horarios de inicio de vuelta, pero, perdón, ¿cómo era la pregunta? Disculpen. Si esto tiene que ver también con la inseguridad, bien, si le marca bien el dispositivo que tiene cada unidad, como el tiempo de detención de la misma. Como les dije antes, al tener esa posibilidad de ver en tiempo real lo que está pasando, todo lo que no está contemplado que debería de pasar, nosotros desde acá tomamos ciertas acciones en donde si por cuestiones de inseguridad, como bien usted dijo, el conductor no puede hacer aviso de lo que está pasando. Nosotros desde acá tenemos ciertas alertas en donde vemos que algo no va. O sea, hay un coche que está, exacto, desvío, vehículos detenidos, tenemos alertas de pánico, tenemos ciertos procesos que ante la menor duda de que cuando algo no va como debería de pasar, tomamos las medidas necesarias que sean. ¿Se articula con teléfono? ¿Cada conductor, cada unidad tiene un teléfono? Bien, no. Cada unidad de Transporte de La Perlita tiene un dispositivo que se llama UMAS Touch, que si después si quieren se los muestro, con el cual el conductor puede, a través de él, recibir un mensaje como si fuese un celular tradicional, enviar él también un mensaje de texto, una alerta que ya está pregrabada para que sea lo más dinámica posible. Y nosotros desde acá, de forma sonora, lumínica, les damos alerta a los conductores de lo que les queremos notificar, ya sea un desvío, ya sea una novedad de servicio y demás. Como verán, el equipo al conductor
minuto a minuto le va diciendo su horario de frecuencia. O sea, desde acá ellos tienen una planilla en donde les dice si tienen que ir a tal horario por tal lugar. El equipo constantemente le va mostrando a ellos cómo van de acuerdo a ese horario, ¿sí? Y nosotros es desde acá en donde vemos cómo se va cumpliendo. Justamente esta explicación sobre el nuevo sistema de GPS tiene una segunda parte. Vamos a compartir la continuación de las explicaciones por parte de Jonathan del Río, que es el responsable del área GPS de la empresa de transporte La Perlita. Bien, hay factores que, como ustedes sabrán, son muy justos, complicados, accidentes, inclemencias climáticas. Hace poquito tuvimos este temporal en la semana y nos vimos afectados en varios de los recorridos. Pero al poder verlos desde acá, sí podemos tomar, exacto, por lo menos saber y decir, si tengo tantos coches del otro lado del puente, saber y decirle al que está acá, espera un poquito y lárgamelos un poquito más tarde, como para poder hacer que la frecuencia sea un poquito más pareja y que el pasajero no esté el menor tiempo posible esperando el arribo del coche. Jonathan, ¿verdad? ¿La mayoría de los recorridos están con recorrido completo o siguen interrumpidos por malas condiciones de las calles? Hoy en Moreno hay varios recorridos que están con complicaciones, con desvíos programados, en donde la empresa trata de, en conjunto con GPS, buscar la manera de que sea lo más cercano, lo más similar a donde debería de pasar. Pero sí hay recorridos con complicaciones hoy por hoy. Acá mi colega pregunta por la aplicación, nos animaba a preguntarlo. Digo, ¿en algún momento se va a coordinar este GPS con la aplicación para que el vecino sepa en tiempo real por dónde viene el colectivo? Bien, la aplicación de transporte de La Perlita, esto es completamente alimentada por lo que nosotros hacemos desde acá. Hoy, si la aplicación funciona, es porque el centro de monitoreo lo hace. Ya está disponible. Pero como les dije hace un ratito, a mediados de año fue cuando recién terminábamos. Habrán visto que en paradas que están en la ruta hay publicidades, hay banners en donde se publicita la aplicación, pero hoy por hoy está disponible en los 49 recorridos, 45, perdón, que tiene acá en el partido de Moreno y los 18 que están en el General Rodríguez. Está. ¿Qué acciones se desprenden de lo que ustedes ven en el centro de monitoreo? ¿Hay unidades especiales que dispone la empresa para llegarse hasta el lugar del problema? ¿Qué tipo de problema me decís? Por ejemplo, si hay una unidad detenida, si hay un desvío, si hay un problema de inseguridad. ¿Articulan con la policía o ustedes tienen una unidad especial? No, o sea, habría que analizar el problema, ¿no? Si es un problema de servicio, contamos con las unidades que están abocadas a eso. De auxilio, exacto, hay choferes de guardia, con lo que se les llama, choferes que están para cubrir ciertas brechas en donde por accidentes, porque sea que la unidad se haya averiado, o cual sea el caso. Ante una inseguridad, como me marcas, lo que nosotros podemos hacer desde acá es siempre notificar a la policía que acuda al hecho lo más rápido posible y tratar de solucionarlo. Bueno, así pasaba entonces la aplicación del nuevo sistema GPS para la empresa de transporte de La Perlita y su próxima llegada a, bueno, todos los sistemas móviles a través de las apps, lo que tiene que ver con Android, no sé si está para otro sistema operativo, pero para Android seguro. Lo que sí, ayer me estaban comentando indignados algunos vecinos de el barrio Santa Brígida, reclamando porque el colectivo, el transporte público de pasajeros, iba a cortar su recorrido antes por el estado de las calles. Nos confirmaron desde Empresa de La Perlita que era así y nos dieron un dato que la verdad que no lo estábamos nosotros chequeando y me parece que usted, Karina, va a tener que incorporarlo. Dicen que todos los cortes de recorrido y modificaciones lo están subiendo a la página web. A www.transportelaperlita.com.ar, creo que la página web. Así están subiendo todo. Ya te digo cuál era el corte específicamente que ayer nos mandaban los vecinos. Me dice que la información se actualiza a diario ahí en la página web. No me quiere cargar. ¿Por qué no me quieres cargar? A ver si con el celular me carga. Bueno, no quiere cargar.
quiero confirmar las calles y quiero confirmar también el recorrido que se cortaba. Acá está. El recorrido es el 13 y el 20, Moreno Santa Brígida. Va a cortar en Carrigo entre Aeronáutica Argentina y Álvarez Prado. Es el recorrido, como decíamos, 13 y 20, así que ya empezó a cortarse. Bueno, los vecinos estaban enojados y lo que me comentan es que en www.transportelaperlita.com.ar, en la solapa de novedades, se va a estar informando de todos los cortes. Así que vamos a incorporarlo justamente para ir difundiéndolo. ¿Vamos a hacer la pausa, Federico? Enseguida volvemos. Transportes La Perlita te informa. Aprovecha tu tiempo al máximo. Entérate ya de los desvíos de recorridos, calles cortadas y modificaciones programadas de horarios y frecuencias. Visita nuestro sitio web transporteslaperlita.com.ar o descargate la aplicación Cuando Llega La Perlita y accede a la ubicación de cada vez más colectivos. Ahora tenés más comunicación y tecnología para seguir mejorando tu viaje. Informó Transportes La Perlita. Hola, soy Duilio. Yo sé lo que es esperar porque llevo un año y cinco meses en lista de espera para un trasplante bipulmonar. ¿Sabías que un donante puede salvar hasta 7 vidas? Regístrate como donante en incucay.gov.ar y compartí la decisión con tu familia. Somos muchos los que seguimos esperando. Pocas Pulgas, tienda de mascotas. La línea más completa de marcas para tu mascota. Vení a conocer la primera tienda con juguetería, kiosco, indumentaria y perfumería para tu perro o gato. Del Carril esquina Independencia, Paso del Rey. Delivery al 0237-401-0146. Seguimos en...
hacemos la noticia, primera edición. Ahora vamos a compartir información que tiene que ver con una nota que realizamos en Semanario Actualidad Magazine. Tiene que ver con la crisis económica de la industria del cuero y de las pymes en general. Estuvo con nosotros Ariel Aguilar, que es el vicepresidente de Sejera, que es la Confederación General de Empresarios de la Pequeña Industria. Estuvimos hablando con él y nos dio un panorama bastante sombrío. Vamos a compartir la nota. Y mirá, claramente nosotros decimos que encima nuestro sector es suntuario de suntuarios. ¿Por qué? Porque una cartera de cuero, un cinturón, una billetera, son cosas que la gente va prescindiendo. Por ahí lo que sucede es que además hay sectores como el textil, el calzado, el nuestro, en los cuales todos los golpes entraron desde el primer día. ¿Sí? Vamos a suponer, a la gente del pan, a los panaderos, he hablado por relaciones de cámara, no tuvieron un problema con, vamos a ser risueños, con el pan importado. A nosotros nos afectaron las importaciones. El primer año cae el consumo, la fabricación nacional, un 20%, todo lo que es manufacturas del cuero y afines. ¿Por qué? Porque si bien, en 2017 hubo un poco de rebote, pero ¿por qué sigue cayendo 20% el primer año, 10% el segundo y este año 35%? Porque el primer año, si bien no había caído tanto el consumo, empezó a caer y me fue comiendo con la suba de importaciones. Yo en este momento tengo, después de 3 años, casi un 95% más de unidades importadas que en el 2015 en un mercado interno que se redujo en un total casi a la mitad. Digo, en este nivel de locura estamos. Y súmale las tarifas, que cómo afectaron a la industria, y suman, por supuesto, la caída del consumo, las tasas de interés al 72%. Es imposible producir con una tasa de interés al 72%, pero por diferentes razones. Por un lado, para la estructura productiva, hoy te llega a tener que cambiar un cheque, le vendés a un cliente del interior, tomate más días, pero comprame algo. Y llega el cheque y lo tenés que reventar en el banco. Ya no se cambian los cheques. Se van y se revientan en el banco. ¿Por qué? 60.000 pesos el otro día tenía que pagar salario, necesitaba plata. Bueno, de 60.000 pesos me pagó el banco 47.000. Se perdió la rentabilidad. Esto le pasa a todos los empresarios pymes hoy de todos los sectores. Bueno, puntualmente en nuestro rubro nos pegaron todos los golpes del primer día. ¿Qué me preguntó vos? No, hay una cuestión que me interesa. Buenas noches. Primero, ¿de qué depende de esta cuestión netamente económica, los diferentes precios que podemos encontrar de un mismo producto? ¿Cuántas, viste que los jeans, por ejemplo, son 2 o 3 jeanerías que hay en el país y dependiendo después la marca que los vende, es el costo, el precio que tiene? ¿Con el cuero pasa lo mismo? ¿Hay tan pocos que fabrican? ¿Cómo se reparte eso? ¿Por qué varía tanto un precio de alguna cartera carísima, por ejemplo? Tropea, podríamos decir, la marca, y después hay otras que son de la misma calidad, pero mucho más baratas. A ver, vos sabés que la pregunta que haces es compleja, y es compleja porque se puede encarar desde diferentes lugares. Te podemos al gym. Pero en el caso nuestro, las manufacturas del cuero, nosotros teníamos 450 fábricas, de las cuales ya perdimos 130 fábricas en estos 3 años. Y vos tenés el concepto de marca. El cuero, si hablás de cuero puntualmente, porque también hay carteras en símil cuero, esas directamente, el símil cuero, el producto importado de estos años, las mató. Y el producto de cuero sí que se transformó en suntuario, porque hay una cartera, y no te digo una marca, pero una cartera de cuero por costo y demás, y no baja de los 2.500 pesos, 2.800, 3.000 pesos, una de marca a lo mejor 4.000, 4.500. Pongo una cartera, como podríamos decir una prenda de cuero, en 7.000 pesos, 8.000 pesos, una de marca 15.000. Estamos hablando de valores muy altos. En lo nuestro hay un concepto de marca. En la cuestión del jean, sobre todo, pasa en muchos sectores. Acá, lo nuestro es muy como, si querés, más de elite del cuero. Pero fíjate lo que pasa con el jean. Justamente la discusión del desarrollo que tuvimos que dejar de discutir a partir del 2015 es cómo se formaban los precios en la Argentina. Yo digo que las fábricas argentinas, hasta la puerta de la fábrica, son competitivas. De eso no te quepa ninguna duda. Primero hay que sacar ese mito de que todos los jeans en la Argentina valen 2.000 pesos. Mentira, porque hay montones de jeans que valen 600, 700, 800, y hay un concepto de marca que sucede en todos los rubros. Pero además, vos tenés que tener en cuenta qué sucede que a lo mejor de una fábrica un jean de elaboración salen 200 pesos, 250, 300, y vamos a uno que llegue a 1.500. ¿Qué sucede en el medio? Tasas de interés al 72, costos de logística. Mira, los costos de logística representan en muchos sectores casi entre un 20 y un 24% del valor final de un producto. Y el gobierno nos dice, Argentina tiene un grave problema de logística,
pero el gobierno habla en abstracto, porque los precios de los combustibles y los precios de los peajes que hacen al costo de logística lo regula el gobierno. Entonces, vos tenés un problema en la logística, en los alquileres que se pagan. Un comerciante al que yo le vendo un producto, lo tiene que marcar a más del doble. ¿Por qué? Porque se están pagando 100.000, 80.000, 120.000 pesos de alquiler en los centros comerciales. Es una locura absoluta lo que sucede en toda la cadena de valor. ¿Cuál era la discusión del desarrollo que nos teníamos que dar? Es cómo trabajábamos en la concentración de los insumos básicos, hilado en el textil, cuero en el nuestro, cómo trabajábamos los costos de logística, cómo era la etapa de la comercialización, quién se llevaba esa renta. Entonces, ¿qué sucedió? Ahora, con un mercado interno como está, sucede lo que sucede. Pero era una discusión para dar, la que vos planteás, ¿eh? Es una excelente nota que está subido en nuestro canal de YouTube. Aquellos que quieran, son 20 minutos aproximadamente, 22 minutos de entrevista. Es muy bueno. El viernes vamos a repetir lo que tiene que ver con sectores. En este caso va a venir un industrial textil, ¿eh?, a hablar sobre la crisis en el sector, que bien explicaba Ariel Aguilar en su entrevista, en la entrevista que realizamos, que es uno de los sectores, el textil, más afectados por la crisis económica. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de General Rodríguez, porque entregaron escrituras. El diálogo es con el intendente municipal de General Rodríguez, el ingeniero Darío Cubar. Sí, bueno, un acto de entrega de escrituras, como siempre, son actos muy lindos. Nos toca hacerlo en lo personal y en todo mi equipo, en un marco complicado, producto del terrible temporal que azotó a la ciudad y, por supuesto, a toda la provincia de Buenos Aires, al norte de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, aproveché que veníamos a montar el centro de evacuados, que siempre funciona acá en el comedor del polideportivo, y bueno, para dirigirme a los vecinos y darle unas palabras, y también, por supuesto, para que los vecinos sepan de que estamos a disposición, ¿no? De que aquel que tenga algún familiar, algún conocido con alguna problemática, también nos la haga llegar. Pero bueno, acompañando también este acto, porque hay un trabajo enorme de todo el equipo del gobierno municipal y de la provincia de Buenos Aires para regularizar el tema dominial de los rodriguenses. Muchísima escritura, ya hemos perdido la cuenta. Yo decía, habíamos superado las 2.000, creo que estamos cerrando en 2.500, arriba de 2.500 escrituras en nuestros 3 años de gobierno, y sumados a todo el programa de regularización de Tu Hogar Ya Es Tu Casa, podemos decir que estamos prácticamente en 4.000 vecinos que están regularizando, dando los pasos para regularizar su dominio. ¿Con qué características de esta escritura? ¿Bajo algún programa especial? Es siempre... Acá tenemos distintos programas de escrituración, ¿no? La ley Pierri y después la ley de escrituración gratuita, que, bueno, algunas abarcan a vecinos de los planes sociales de vivienda, como, digamos, los distintos planes que hubo a lo largo de la historia de Rodríguez: Barrio Bicentenario, Barrio Fonavi, Barrio Vaperón. Muchos se están regularizando en el barrio Los Paraísos, que era el Solidaridad 2. Y después aquellos vecinos donde la transmisión del bien es en forma directa, no tengan recursos para escriturar y la evaluación fiscal no supere el tope máximo establecido por la ley, pueden hacerla en forma gratuita. Eso es escritura directa. Y los vecinos que están en una posesión pública, pacífica, ininterrumpida, por los plazos que establece la ley de regularización dominial y la ley Pierri, que abrevia esos pasos a 10 años, pueden iniciar la ley Pierri, que es una usucapión, digamos, una prescripción del dominio en forma abreviada, y que después se consolida a los 10 años, ¿no?, de haber tenido esa escritura. Y después, por supuesto, también se hace siempre el bien de familia, que para proteger la vivienda única de la familia, resguardarla de cualquier tipo de embargo, de cualquier tipo de inhibiciones. Y bueno, son los 3 casos que se contemplan, ¿no? Siguen tomando trámites. Se siguen tomando trámites. La semana, de hecho, este sábado se entregaron 200 carpetas del programa Tu Hogar Ya Es Tu Casa. Muchos de esos vecinos tienen las condiciones para pasar al programa de escrituración por ley Pierri, así que también esos vecinos se van a ir tomando los trámites. Así que se sigue trabajando mucho, no es un trámite que se frene, va a seguir funcionando durante todo el verano, y bueno, digamos, en forma ininterrumpida, porque es una política de Estado la regularización dominial. Y ahora vamos a compartir sobre inversiones, lo que se puede hacer si tiene algún dinero guardado para que no se desvalorice, y en este caso invertirlo en la compra de un 0 kilómetro y, por supuesto, en Peugeot Chatel.
Y la verdad que hoy Peugeot busca la mejor manera, la forma más fácil de que el cliente pueda retirar el vehículo, porque lo que buscamos hoy es que el cliente tenga su vehículo y después también, a medida que lo tiene y lo va utilizando, no sé, se va al trabajo, lo lleva a la familia los fines de semana a pasear, lo vaya pagando tranquilo, con gusto, porque hoy eso es lo que buscamos, que un cliente tenga su vehículo y lo vaya pagando. ¿Qué posibilidades hay con respecto a las tasas de financiación que en algún punto y en algunos lados son prácticamente prohibitivas? Sí, la verdad que hoy Peugeot trabaja con una tasa cero porque lo financia esto directamente la fábrica, lo que es PSA, que es el grupo inversor de Peugeot y Citroën, y lo financia al financiarlo directamente fábrica, no hace falta requisitos, así sea un recibo de sueldo, un garante, viste que en todos lados te piden un montón de requisitos, solo con el DNI con Peugeot alcanza y sobra. ¿Qué gama de vehículos? Toda la línea, lo que es el 208, la versión Active, la versión que viene de 5 puertas, doble airbags, aire, dirección, frenos ABS, con una cuota de 180 pesos por día, la Peugeot Partner en cualquiera de sus versiones, sea Comfort de 5 plazas, Patagónica o Furgón, también con una cuota de 200 pesos por día, también financiamos el 301, 2008, 308, 3008, toda la línea financiamos. Para una familia tipo, padre, madre, dos chicos, ¿qué recomendás? Mira, los caballitos de batalla de Peugeot es el 208 y la Peugeot Partner. Porque la verdad que la Peugeot Partner más que nada porque sirve para toda la familia y también a la vez sirve para trabajar. Porque ellos que tienen un comercio, trabajan en la construcción, puede llevar a sus compañeros de trabajo, puede llevar las herramientas, la mercadería, o sea, sirve para todo. ¿Puedo entregar un vehículo usado? ¿Puedo entregar dinero en efectivo como anticipo? Sí, se puede. Puedes integrar tu vehículo usado, a la vez también puedes integrar un capital, las dos cosas. Siempre se le busca la vuelta para hacer una financiación acorde al cliente y que no le cueste mucho el pago, ¿no? ¿El tiempo de entrega de los vehículos? De 60 a 90 días, sí, hoy estamos buscando algo rápido, porque como te había dicho al principio, buscamos que el cliente ya tenga el vehículo, así lo va pagando mientras lo utiliza. A ver, las opciones, las posibilidades están todas dadas para cambiar el vehículo. Exactamente, eso se apunta hoy en día, porque lo que más necesitamos es eso, que la gente tenga su vehículo, qué mejor muestra que la calle, que está lleno de vehículos cero kilómetros, por eso las posibilidades están todas, así trabajes en blanco, trabajes en negro, trabajes en gris, solo con el DNI alcanza y sobra. ¿Dónde está el salón de exhibición y venta? ¿Qué horarios? Estamos ubicados en Peugeot Chatel, Avenida Victorica 1103, de 8 de la mañana a 7 de la tarde. También tiene un número de WhatsApp para hacer consulta. ¿Ustedes van a domicilio? Exactamente. También contamos con un vehículo de la empresa para acercarnos al domicilio, para la comodidad de la familia. Y en su domicilio armamos una financiación acorde a su bolsillo. Vamos a hacer rápidamente la última pausa comercial y seguimos con más noticias aquí en Moreno Noticias Primera Edición. Simples pasos para lavarte correctamente las manos. 1. Mojate las manos. 2. Aplica suficiente jabón como para cubrir tus manos. 3. Frota las palmas de las manos entre sí. 4. Frota la palma de una mano contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. 5. Frota las manos entre sí con los dedos entrelazados. 6. Frota el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la otra, manteniéndolos unidos. 7. Rodea el pulgar de una mano con la otra y frota. 8. Frota la punta de los dedos de una mano con la palma de la otra con movimientos de rotación. 9. Enjuagate con abundante agua. 10. Secate con una toalla limpia, con papel descartable o agitando las manos. Lávate las manos frecuentemente. Es la mejor medida para prevenir muchas enfermedades.
En la Clínica Mariano Moreno sabemos que cuidar tu salud es lo más importante. Por eso nos renovamos para ser la institución de mayor complejidad de la zona. Contamos con más de 100 profesionales en distintas especialidades de baja, media y alta complejidad, con guardia activa las 24 horas, los 365 días. Todo esto acompañado por un alto equipamiento tecnológico que nos permite garantizar la seguridad y confianza que vos mereces. Porque en cada etapa de tu vida, tu salud es nuestro compromiso. ¿Te gustaría un cero kilómetro, pero dudas en poder tenerlo? No dudes más, con Peugeot Chatel podés. Plan Nacional 2018. Directo de fábrica, sin intermediarios, sin bancos, sin financieras. Hasta 30 mil pesos de bonificación. Hasta 84 pagos sin interés. Tasa fija en pesos 0%. Tomamos tu usado en parte de pago. Superplan. ¿Todavía lo estás pensando? Hay más. A partir del segundo pago, ya podés retirar la unidad. La cuota más baja del mercado. Gastos administrativos y seguro de vida incluidos en la cuota. ¿Qué estás esperando para subirte a tu Peugeot 0 kilómetro con el Plan Nacional 2018? Peugeot Chatel. Cada mañana enfrenta la calle con resignación, silbando ese tango que flota en el aire y se hace canción. Último bloque de Moreno Noticias, primera edición. Seguimos con la información y tenemos mucho en este fin de año. Vamos a hablar sobre la rebelión educativa, la crisis en las escuelas públicas del distrito de Moreno y el trabajo que se comprometió la Municipalidad de Moreno a realizar con la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. La refacción de 120 establecimientos educativos con problemas del suministro del gas. Vamos a compartir lo que nos decía Ezequiel Weinzer, que es el subsecretario de Educación que estuvo con nosotros aquí en los estudios de Semanario Actualidad Magazine. ¿120? ¿Cuántas están ya, digamos, realizándose? Mirá, de las 120 obras de gas que estamos haciendo, 7 están terminadas, totalmente terminadas, 27 están en proceso de certificación, esto es en el tramo final ya para dar el cierre de obra, y el resto estamos aún en obra, pero en estas semanas las culminaremos, y tenemos 5 obras que todavía por diversos motivos no pudimos arrancar, pero son obras chicas, con lo cual en el trayecto del mes de enero estarán terminadas. ¿Cuándo calculan ustedes que estarán todas las obras terminadas en las escuelas? Las que corresponden a la municipalidad, obviamente. Durante el mes de enero estaremos terminando la totalidad. Las 120 obras que se comprometió la municipalidad. Sí. De hecho, vos recordarás que tuvimos que rescindir un contrato... Con la única, Cooperativa La Única. Cooperativa La Única y también con Cooperativa Evita, que compartían el mismo gasista matriculado. Con lo cual, bueno, tuvimos esa negligencia, digamos, y bueno, el intendente... Sí, lo que pasó en la escuela primaria 47. Exactamente, y secundaria 68, comparten edificio. Bueno, el intendente entendió que esto no puede suceder, entonces tomó la decisión de rescindirle el contrato, y bueno, al dar de baja 14 obras, tiene que ser reasignadas, por lo tanto todo el proceso administrativo recomienza, ¿no es cierto? No empieza de cero, porque las obras llegaron hasta determinado porcentaje de avance, pero el proceso, digamos, de contratación, de seguros, etcétera, tiene que comenzar porque hay una nueva empresa. Hay obras donde se están cruzando los trabajos con la provincia. Digo, ustedes están haciendo la obra de gas y la provincia de Buenos Aires está haciendo obra de techo lo que tiene que ver con las cloacas. Digo, está pasando eso. Sí, claro. ¿Cómo evalúan ustedes de la subsecretaría que está trabajando la provincia con las obras que tiene asignadas? Digo, más allá del tema del gas.
techos, energía eléctrica, cloacas, están trabajando en tiempo y forma, porque no hay información, no podemos obtener información desde el Consejo Escolar que nos digan, bueno, estamos trabajando en tantas obras y demás. Bueno, como vos sabés, el municipio forma parte del comité de crisis, el comité de emergencia, y allí tanto el Estado provincial como el Estado municipal da cuenta del trabajo realizado, y lo que allí plantean desde provincia, tanto desde el Consejo Escolar o de la Dirección Provincial de Infraestructura, es que hubo una primera etapa que tuvo que ver con lo que ellos denominan el aseguramiento, y ahora se está entrando en una desde provincia, digo, ¿no?, en una segunda etapa que tiene que ver ya sí con no con cortar el gas o ponerle las jabalinas, digo, sino también tiene que ver con, bueno, ya obras más estructurales. Ejemplo claro tiene que ver, por ejemplo, la primaria 13 y la secundaria 40, digo, donde ahí se necesitan obras más estructurales, más de fondo. Recordame cuál es, dónde están, en qué barrio están. En San José. Ya está. En San José. Ahora me acuerdo. Bueno, requieren una envergadura de obra mucho mayor, y bueno, y cada escuela, digamos, también tiene sus particularidades, ¿no es cierto? Pero bueno, para responderte, lo que plantea provincia es que está ingresando en este segunda etapa de obra que tiene que ver con cuestiones más estructurales. A ver, evidentemente no va a empezar el ciclo lectivo de manera normal, entonces. Mirá, provincia plantea que sí, que para el 6 de marzo del 2019 todas las obras van a estar finalizadas. Optimistas. Y es lo que plantearon ellos en el último comité de crisis que estuvimos hace 10 días. Sí, sí, lo han planteado. Bueno, ahora vamos con las cuestiones más duras. Bueno, se sabe que entre Naomi París, que fue hasta el baño acá en el shopping. No lo quería Buenas decir, noches. Pero ya te cocino, soy un ser humano. Durante el mes de junio, si la memoria no me falla, se declaró la emergencia edilicia educativa aquí en Moreno. Hubo un acuerdo entre provincia y el municipio de Moreno para llevar adelante distintas obras. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se llevó adelante las obras que se habían comprometido? Entre ellos, digamos, algo que generó polémica y que generó polémica el video cuando presentan los mobiliarios y pisoteaban la bandera argentina que habían puesto en el piso, pero muchos decían, ¿por qué en vez de comprar mobiliario no arreglaron la escuela? La realidad es que era parte de este acuerdo. Claro, en realidad no fue en junio, sino que fue en marzo. En marzo, o en abril, bueno. Sí. En marzo. En marzo se firmó, bueno, como ustedes saben, a partir del año 2018, la utilización del fondo educativo se modificó. El 50% del total de ese fondo tiene que estar utilizado en infraestructura escolar. Y en ese marco es que se acuerdan todos los municipios con provincia para ver la distribución de las obras a partir de los fondos que tienen cada uno, contemplando las prioridades que aparecieron en mesa de UGD o en distintos ámbitos de discusión. Allí aparecieron una serie de obras en las que se tenía que encargar el municipio, por ejemplo, la compra de mobiliario, que cabe destacar también que ese mobiliario que vos planteás, que bueno, salió un video, etcétera, etcétera, tiene que ver con mobiliario que ya habíamos comprado, que teníamos depositado y que teníamos pautado. De hecho, ya habíamos hablado con muchas de las escuelas que lo iban a recibir, ellos pueden dar cuenta de esto que estoy contando, después del receso invernal. Bueno, después del receso invernal, el 2 de agosto sucedió esta tragedia terrible y evitable de la muerte de estos dos compañeros, Sandra y de Rubén, y bueno, no podíamos distribuir el mobiliario. Bueno, después de un tiempo prudencial entendíamos que lo teníamos que distribuir, y además también recordarás que fue por esa época que la gobernadora Vidal, un poco desligándose de la responsabilidad que le cabe por ley, porque recordemos que la educación es provincial y en ese marco es la gobernadora la máxima responsable de la educación en la provincia de Buenos Aires, planteaba que al municipio de Moreno se le había girado un monto determinado. ¿Que eran 208 millones de pesos? Sí, por ejemplo, de dinero, y que habíamos gastado cero. Bueno, esto claramente no es así. La comunidad educativa sabe
que no es así, lo pueden ver en obras como la técnica 4, la primaria 31, la primaria 30, la primera etapa que terminamos hace poquito de la secundaria 39 al lado de la primaria 1, los mobiliarios que fuimos entregando en 2016-2017, y esta tanda de mobiliario viene a contemplar, nosotros cuando asumimos el 10 de diciembre del 2015, había un faltante, de acuerdo a un relevamiento hecho por consejo escolar, de 300, el equivalente a 300 aulas, ¿no? Un faltante de mobiliario equivalente a 300 aulas. Bueno, con la última tanda repartida en 2018, completamos 340, es decir, superamos la faltante que existía cuando asumimos nosotros la gestión municipal. Así que, bueno, esa es un poco la explicación de lo del mobiliario. Bueno, también toda la nota con Ezequiel Weinzer está subida a nuestro canal de YouTube. Entre ellos le preguntamos también por los rumores que habían surgido, que fueron confirmados por él, de su pase a planta permanente del municipio de Moreno, siendo funcionario municipal. ¿Quiere saber lo que dijo? Vaya al canal de YouTube porque la nota es muy extensa. Farmacia de turno, Federico, así nos vamos despidiendo. Grupo B. Botica, Güemes 935, Romo, Libertador y Libertad, Escalela, Ruta 23, 6848, Suet, Managua, 1568, Francisco Álvarez, Rafo, Nieco, 869, Villa Zapiola, Sebastián y Salvador María del Carril, 1934. Y de esta manera nos estamos despidiendo. Nos vamos a reencontrar mañana, viernes, con mucha más información en esto que es Moreno Noticias Primera Edición. Chau, gracias. Hasta mañana.